El capítulo 11 del libro de Apocalipsis desvela una de las profecías más impactantes sobre el fin de los tiempos, el momento en que el séptimo ángel toca la séptima trompeta, decretando el período de juicio de Dios sobre la tierra y el inicio del reinado de Jesucristo en este mundo. En el intervalo entre la sexta y la séptima trompeta del Apocalipsis, el apóstol Juan testimonia algo de extrema importancia: el surgimiento de los dos testigos de Dios. Ellas vendrán al mundo llenas del Espíritu Santo y realizarán innumerables milagros, desafiando el gobierno del anticristo y ofreciendo a la humanidad la última oportunidad de arrepentimiento y salvación antes del juicio final. Pero ¿quiénes serán exactamente estos dos testigos? ¿Serán personajes del Antiguo Testamento que regresarán al mundo para cumplir las profecías de Dios? ¿Qué historias llevan y cuál será su papel al final de los tiempos? En este video voy a revelar todas estas respuestas, además de compartir un secreto sobre el verdadero significado que estos dos testigos tienen para nosotros los cristianos en estos días. Por eso, te pido que te quedes conmigo hasta el final, pues seguramente te sorprenderás. Antes de empezar, me gustaría invitarte a inscribirte en el canal. Es muy rápido, no cuesta nada. Simplemente haz clic en el botón suscribirse debajo del video y activa la campana de notificación. No te olvides de compartir este video y dejar que te guste. Así que vamos a empezar. Veamos el versículo 3 del capítulo 11 del Apocalipsis, en el cual el Señor revela la siguiente visión al apóstol Juan: «Daré autoridad a mis dos testigos, y ellos se vestirán de paño de saco, y profetizarán durante 1260 días». Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra. Al volver a los dos primeros versículos de este capítulo, vemos que las naciones pisotearon la ciudad santa durante 42 meses, lo que hace referencia a los 3 años y medio de tribulación, cuando el anticristo revelará su verdadero rostro, dominará el mundo y perseguirá a todos aquellos que se nieguen a inclinarse ante él. En el versículo siguiente, que acabamos de leer, Dios enviará a los dos testigos con una misión especial a cumplir durante 1260 días, que equivalen a 3 años y medio. Esto significa que el Señor no permitirá que el anticristo domine el mundo libremente. Él pondrá en la tierra a dos mensajeros para combatir el mal y ofrecer al pueblo una oportunidad justa de elegir entre Cristo y Satanás. La Biblia nos dice que estos dos testigos caminarán por la tierra vestidos de tela de saco, una vestimenta tradicionalmente usada por los hombres de Dios en los tiempos bíblicos en momentos de luto y de lamentación. Ellos usarán esta vestimenta para simbolizar que aquel es un momento de mucho dolor y tristeza. A pesar de la humildad de sus vestiduras, estos dos hombres tendrán mucho poder. Su misión principal será predicar el Evangelio y el arrepentimiento a los pueblos, pero ellos también tendrán autoridad espiritual para cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía. Además, estos dos testigos también tendrán el poder de convertir las aguas en sangre y de herir a sus perseguidores con terribles plagas. En los versículos 4 y 5 se dice que los dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor, y que si alguno intentare hacerles daño, de la boca saldrá fuego que consumirá a los enemigos. Durante el período de la gran tribulación, ningún mal podrá alcanzar a estas dos personas. Sin embargo, las 42 semanas pasarán y la misión de estos dos testigos llegará a su fin. Mientras predican en la gran tribulación, muchas personas se arrepentirán de sus errores y entregarán sus vidas a Jesús. Pero la mayoría estará aún más enojada y molesta por el mensaje traído por estos profetas. La Biblia cuenta que la bestia que viene del abismo luchará contra los testigos y las vencerá. Sus cuerpos quedarán expuestos en la plaza de la gran ciudad, que es espiritualmente llamada Sodoma y Egipto, en el mismo lugar donde Cristo fue crucificado. Los cuerpos de los dos testigos serán vistos por hombres y mujeres de todas partes de la tierra por un período de 3 días y medio,
y todos celebrarán la muerte de estos hombres que eran enemigos del anticristo. La gente intercambiará regalos unos con otros, porque la tormenta que esos dos hombres causaron ha llegado a su fin. Pero después de los 3 días y medio, Dios volverá a soplar el espíritu de vida en los dos testigos. Se levantarán y los hombres estarán aterrorizados ante esta escena. Entonces la tierra oirá una gran voz del cielo llamando a los dos testigos, y ellos subirán al cielo en una nube, en presencia de todos sus enemigos. Después de eso, la Biblia dice que un gran terremoto sacudirá toda la tierra, destruyendo parte de la ciudad y matando a 7000 personas. Las que permanezcan vivas estarán aterrorizadas y darán gloria al Dios del cielo. En la secuencia, todos oirán tocar la séptima trompeta del Apocalipsis, anunciando el día del juicio final. Luego, los muertos, es decir, todos los incrédulos, grandes y pequeños, estarán delante del trono y los libros serán abiertos. La Biblia no especifica cuáles libros serán esos, pero probablemente serán libros que traerán a la luz sus actitudes, elecciones, palabras y pensamientos. Junto con ellos habrá otro libro, el libro de la vida, y aquellos cuyos nombres no sean encontrados en el libro de la vida serán condenados. Y estos dos testigos, que antes fueron perseguidos, finalmente serán glorificados, y Dios también les dará la tarea de participar en el juicio del mundo. Pero la pregunta que queda es, ¿quiénes serán estos dos testigos? No se sabe con certeza quiénes serán esas personas enviadas por Dios como la última esperanza de salvación a la humanidad. Pero existen 3 teorías principales al respecto. Vamos a ver cuáles son. La primera teoría es sobre Moisés y Elías. Moisés y Elías son vistos como una de las posibilidades debido a los poderes de los testigos, como convertir el agua en sangre, similar a la primera plaga de Egipto, detener la lluvia y destruir a la gente con fuego del cielo, como sucedió durante la batalla de Elías contra los profetas de Baal. Otro punto que fortalece esta teoría es el hecho de que Moisés y Elías son los dos hombres del Antiguo Testamento que se le aparecieron a Jesús en el monte de la Transfiguración. Algunos creen que esa reunión podría ser una preparación para algo relacionado con el fin de los tiempos. Además, la tradición judía espera que Moisés y Elías regresen en el futuro. Malaquías 4:5 predice la venida de Elías, y algunos judíos creen que la promesa de Dios de levantar un profeta como Moisés es en realidad el regreso de Moisés y no la llegada de alguien como él. La segunda teoría es sobre Elías y Enoch. Para ser honesto, esa es la teoría que creo que es la verdadera. Elías y Enoch son los dos únicos hombres de la historia que nunca han experimentado la muerte, como podemos ver en Génesis 5 y 2, Reyes 2. El hecho de que hayan sido llevados a la gloria de Dios en el cielo en vida les permite ser los dos testigos que predicarán en la gran tribulación. La Biblia es clara al decir que cada persona está destinada a morir solo una vez, y Moisés ya murió una vez. Puede que te estés preguntando, pero hay otras personas en la Biblia que han muerto 2 veces. ¿Por qué Moisés no pudo venir y morir de nuevo? Es verdad que Lázaro, la hija de Jairo y Tabita, resucitada por el apóstol Pedro, todos ellos murieron, pero ellos volvieron a la vida con el único objetivo de testimoniar el poder y la santidad de Jesús con sus vidas, algo que Moisés no necesitaría hacer, porque su misión en este mundo era liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto y conducirlo a la tierra prometida, y eso él cumplió. La tercera teoría sugiere que Apocalipsis capítulo 11 no menciona ningún nombre conocido al referirse a los dos testigos. Los estudiosos que defienden esta teoría creen que si fueran Elías, Moisés o Enoch, el apóstol Juan habría insistido en mencionar en sus relatos y no habría permanecido en silencio sobre sus identidades. Además, estas personas creen que Dios es perfectamente capaz de levantar a 2 cristianos comunes y permitirles realizar los mismos signos y maravillas, al igual que otros hombres han hecho en el pasado. Para defender esta tesis, utilizan un pasaje de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios que dice: «No es que nos consideremos capaces de hacer nada por nuestra cuenta, nuestra capacitación viene de Dios».
Él nos capacitó para ser ministros del nuevo pacto, no de la ley escrita, sino del Espíritu. La ley escrita termina en muerte, pero el Espíritu da vida. Frente a estas tres teorías, usted puede preguntarse cuál es la correcta. Bueno, no lo sabemos. Y por más que yo tenga una opinión y tú puedas tener otra, eso poco importa. Lo que Dios quiere que usted realmente entienda sobre este mensaje es el siguiente secreto que prometí revelar sobre los dos testigos. Existe una promesa de victoria y eternidad para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Muchas personas, en un intento de descubrir la identidad de estos dos testigos, lamentablemente terminan perdiendo el placer de disfrutar del confort que existe en ese pasaje. Habrá un tiempo de dolor, persecución, lucha e incluso muerte. Muchos de nosotros sufriremos a causa de nuestra fe. Seremos humillados, ofendidos e incluso muertos a causa de Jesús. Pero ese tiempo será breve, y así como los dos testigos resucitarán y serán glorificados por Dios, nosotros también recibiremos el nuevo cuerpo glorificado y reinaremos junto con Cristo. Amén. La Biblia nos dice que un nuevo cielo y una nueva tierra se formarán, y este nuevo mundo se llamará Nueva Jerusalén. Allí, la gente vivirá para siempre, y no habrá tristeza, dolor, llanto, enfermedad y mucho menos muerte. Jesús caminará a nuestro lado de la misma manera que Él caminó con Adán y Eva en el paraíso. ¿No lo deseas para tu vida? ¿Ver al lado del Padre las profecías cumplidas y ver el bien vencer al mal? Así que donde quiera que estés escuchándome ahora, este mensaje es para ti. Entrega tu vida a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y camina con el Señor todos los días. Dios no te trajo hasta el final de este video solo para que entiendas más sobre el Apocalipsis, para que descubras quiénes serán estos dos testigos o para que sepas cuándo será el fin de los tiempos. Él te trajo aquí para decirte que te ama, que Cristo murió por ti y que hay un camino abierto para que vayas al cielo. Solo quieres. ¿Y usted? ¿Qué piensa sobre ese asunto? ¿Cuál es su opinión sobre quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? Deja tu comentario y comparte este video con tus amigos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir nuestras novedades. Quédate con Dios y hasta la próxima.